todos y bienvenidos al primer día de retransmisión de esta competición. Quizás peque un poco de clásico con este cliché, pero ahora todos los equipos parten en las mismas condiciones de igualdad. Por el momento, la importancia y la reputación de los equipos, incluso de su historia, carecen de relevancia. Todos tienen la capacidad de soñar delante de este partido. ¿Quién puede escribir que no va a faltar la sorpresa? Yo, Ferran Torres. Tal vez suene a topicazo, pero ¿a quién ves como el jugador clave del encuentro? Bueno, Rodri, por supuesto, mediocentro de los mejores que hay últimamente. Además, para jugar como único mediocentro, no necesitas un doble pivote, sino como un 5 clásico, que trabaja bien, que pierde poco la posición, que recupera mucho balón, me parece clave. Opino lo mismo. Es todo un baluarte táctico en su posición. ¡Buena anticipación! Eso es, se ha posicionado muy bien. Tienen la oportunidad de contraatacar. Mete el pie y consigue lo que quería. No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. Balde. Pases precisos y firmes. Ha visto cómo la defensa lo ha hecho mejor que él y le ha impedido que finalizara la jugada. Carvajal la juega hacia la derecha. La controla Morata. Griezmann. No ha sido el pase más preciso del mundo. Sergio Ramos. Y seguimos sin goles a estas alturas del partido. Oyarzabal. Parece que sale de esa. Alejaron el peligro con la rápida acción del defensor. Córner. España va a lanzar el córner. Es el primero. ¡Qué bien la sacó! Falta. La acción ha sido clara. El árbitro decide amonestarle verbalmente. Dembélé. Bien visto. Ha adivinado las intenciones. Estupendo corte. Xavi Alonso. El colegiado pita la falta. Sergio Ramos. España se abre camino con muy buenos pases. ¡Cómo acaricia el balón! Rodri. Griezmann. Ese pase no ha salido limpio. Vuelta a empezar. Seguramente la mejor opción. Y la intercepta. Hombre, se veían las intenciones desde su casa. ¡Llega la ocasión! ¡Gol de España! En una sola vez que lo dejan respirar, le da aire a su equipo. Es mortal. Lo ha hecho muy bien, ¿eh? Muy bien. Ha tenido que aguantar la presión de la defensa y ha culminado con el remate. Perfecto. ¿La defensa podía haberlo hecho mejor? Pues bueno, puede ser. España da el primer golpe, un gol precioso. Han hecho lo más difícil, yo creo, que es abrir el marcador con el público en contra. Ahora van a tener que contener la respuesta rival. Los pases se suceden muy rápido. ¡Morata! ¡Menuda atajada! Es increíble que haya conseguido llegar, increíble. Parecía un gol cantado. Córner, el segundo del partido.
El rival todavía no ha sacado del cuarto de círculo. Y de repente, una nueva opción de salir a la contra. Qué rápido cambian las tornas, En Kunku. Pasan a la alternativa. Un buen pase y podría colarse. Pero qué bien la defensa. Un descanso que viene de perlas, No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final, cuando parecía que se las prometían muy felices. Ese balón no va a llegar a su destino. Nacho Fernández. Con 1-0, más les vale a los jugadores no arriesgarse más de la cuenta, sobre todo ahora. La controla Morata. Intenta colar. ¡Pedri! Ha sacado una mano poderosísima. ¡Buen balón! ¡Dispara! ¡Gran disparo, pero sin suerte! Alejandro Valde ha tenido una buena ocasión, Seguro que se motiva para seguir probando. Hernández. Regalos así no se ven todos los días. Se zafa entre la defensa. Posición correcta. El balón vuela hacia el área. Dembélé consigue salir. Se está mostrando muy sólido. Final de la primera mitad. Algunos se los ve por los suelos. Les va a venir muy bien el descanso. Llegamos al descanso y ambos equipos enfilan el vestuario con sensaciones dispares, pero tampoco demasiado. La primera parte ha estado bastante relajada y solo un gol ha podido romper esa tranquilidad. Volvemos en la reanudación para otros 45 minutos llenos de intensidad. Seguro que estarán contentos con su actuación en la primera parte y con el resultado también. Pero queda otra mitad y deberán mantener la misma fuerza e ímpetu si quieren acabar con el rival. Un marcador ajustado, 1-0. Esperemos que haya más goles para cantar en la segunda parte. Ya han empezado los segundos 45 minutos. España se enfrenta a un gran dilema. O buscan el segundo en los primeros minutos de la segunda parte o a jugar a desquiciar al rival, que también puede funcionar, Yo he visto muchos partidos y el último enfoque es el más peligroso. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Busca un buen desmarque. Saliba. En Kunku. Griezmann. Tchouaméni. En Kunku. ¡Oportunidad! El mensaje está claro. Aquí no pasa nadie. En Kunku. Pues parece que esta tampoco va a ser la buena. Les falta todavía un poquito de ritmo, Eso está claro. Pero están consiguiendo enlazar buenas jugadas de ataque. Supera la defensa y avanza. Estaba muy bien posicionado y cortó ese balón. Ferran Torres. Y la recupera en un santiamén. Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra. Exactamente esto lo... ¡Eso es falta! ¡En Kunku! ¡Bienvenido! ¡Ha visto la carrera! Yo creo que tienen que seguir así. ¡No le queda otra que apretar! Te doy toda la razón, Carlos. Es saque de banda.
¡Koundé! Está explotando ese carril derecho. Balón para Tchouaméni. El colegiado pitó el saque de banda. Fuera otra vez. Será otro saque. Substitution for France. Number 38. Nkunku. Number 6. Carvajal. Griezmann. Number 8. Ferran Torres. On the field. Number 13. Kingsley Coman. Number 4. Intenta pasarle por encima y lo consigue. España se está creciendo en el centro del campo. No está dejando pasar una, ¿eh? El portero la manda lejos. Rodri Hernández. Buena salida. La ha dirigido de maravilla. Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. La controla Morata. Oyarzabal. Parece que sale de esa. ¡La taja de maravilla! El mérito es el guardameta, claro, pero bueno, tenía que intentarlo. ¡La recibe! ¡Atención! No se ha dejado amedrentar. Lo que tienen que hacer ahora es reprimir la desesperación y mantener la cabeza fría para seguir con opciones. Consigue conectar el pase. Trata de colarla entre la defensa. Buena anticipación. Eso es, se ha posicionado muy bien. Ahora hay una cosa clara, ¿eh? La defensa está mucho mejor organizada ya, Consigue salir. Ahí va el centro. Francia, se están precipitando un poco, ¿eh? ¿Podrá conseguirlo? Pase por detrás de la defensa. Un pase en busca de opciones, en busca de desmarques. Me parece que la defensa se ha quedado dormida, la verdad. Ha sido una pifia tremenda y lo saben, ojo, ¿eh? Y la re... ¡Dispara! Muy, muy desviado. Estaba ojo a visor. Diaby. Y la intercepta. Estupendo corte. Y pita la falta. No puede con la presión. Mbappé. Xavi Alonso. Pedri. Aquí está el pitido final. El partido concluye. Resultado perfecto y final perfecto. Supera la prueba de fuego con honores.
Bueno, Julio, ¿qué opinas del partido? Está bastante claro que había una estrategia de juego sólida en lo que ha terminado siendo un partido de presión muy alta, muy alta. Los futbolistas han demostrado enorme madurez y creo que la victoria es muy merecida. La gente empieza a marcharse del estadio y nosotros también. Antes de nada, gracias, Julio, por tu compañía. No, gracias a ti por invitarme. Just a quick announcement, it is now time for a special lottery. Please grab the tickets you were given when you...